Bueno, pues son las 5 menos, casi menos 5 y estamos en directo. La imagen que estáis viendo ahora mismo es la del Salón de Plenos del Ayuntamiento de León, porque os vamos a trasladar a través de 987 en directo pues ese homenaje, como habéis visto seguro, en nuestro canal, a uno de los mejores cocineros del mundo. Hoy está aquí en León y por eso queríamos llevároslo y queríamos mostraroslo a través de 987. Estamos aquí en el consistorio, un poco de frío. Es verdad que decía que iba a llover, que se preveía lluvia, pero bueno, aún así, nosotros lo que queremos, estamos bien resguardados, por supuesto. Estamos esperando, de hecho, lo vamos a ver cómo ya está pues buena parte de la corporación, el alcalde, anda por ahí, el alcalde, le he visto antes, presidente de la Diputación. Bueno, pues las diferentes instituciones han querido venir hasta aquí para poder recibir a este cocinero, considerado durante muchos años el mejor cocinero del mundo. Su restaurante, el número uno, ya sabéis, ya lo conocéis seguro de muchas otras ocasiones. Bueno, pues es lo que vamos a hacer, es recibir y vamos a poder emitir a través de 987 en directo todo lo que suceda y todo lo que suceda. Se diga, mejor dicho, en ese salón de plenos que vamos a ver ahora a continuación, porque vamos a ver la llegada, también vamos a ver la subida y luego las intervenciones por parte de las personas que hasta aquí han acudido. Y también, si se acercan hasta aquí en directo, podéis venir porque es un acto totalmente público, no hace falta nada más que acceder, que venir y poder subir al Salón de Plenos, que hoy está totalmente preparado para la ocasión. Ahí estamos viendo como ya hay muchísimo público, muchísimas personas ya se agolpan en ese Salón de Plenos que se ha adaptado para ello. Bueno, pues mira, además, aquí viene y aquí llega el protagonista, ahí le estamos viendo. Aquí está llegando aquí a este consistorio, aquí al Ayuntamiento de León, Ferran Adrià. Hola, muy buenas, Aurora, hola. Bueno, pues aquí tenemos al protagonista, junto con la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, el presidente, el director de Empresas de Telefónica, Juan Carlos Morán, que también, ya sabéis, Ferran Adrià, es el responsable, es el embajador de Telefónica, y ahí le estamos viendo ahora mismo. Eso es, la imagen de la llegada de Ferran Adrià. Juan Carlos Morán a su izquierda, Telefónica, el alcalde de León, Antonio Silván, consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, presidente de la Diputación de León y también representantes de la gastronomía leonesa. Estamos en estos momentos, como os decimos, enseñando y llevándose en directo esta señal, esta imagen de la llegada. Y son ellos los que van a intervenir en el Salón de Plenos, que vamos a ver ahora en unos instantes. También han venido hasta aquí responsables de diferentes empresas hosteleras y hoteleras de aquí de León para, bueno, pues acompañar, como es lógico, a este chef, al chef reconocido internacionalmente. Bueno, pues la entrada. Bueno, pues la entrada ya en el Salón de Plenos para ver el acto, esa entrega de esa insignia, ese manjarín de plata a Ferran Adrià.
Bueno, vamos a escuchar las palabras de Ferran Adrià. Espera. Bueno, estamos además aquí esperando a los compañeros porque creo que va a atender a los medios de comunicación y lo vamos a poder seguir también y lo vamos a poder escuchar en directo, lo que digan ahora en esta intervención. Por pensar en mí, yo creo que los reconocimientos hay que disfrutarlo. Pero la vida es muy dura, hay momentos muy difíciles y hay que disfrutarlo. Y bueno, y la verdad es que tengo amigos aquí en León, he estado aquí, llevo aquí 5 o 6 horas y la verdad es que está siendo súper interesante y simplemente, pues bueno, un poquito de embajador ya de León, ¿no? Por ya me toca hacerlo. Después del acto oficial también una charla con emprendedores. ¿Qué les va a decir? ¿Qué puede comentar para una provincia o para una ciudad como León? Bueno, mira, con Telefónica llevamos unas 500 conferencias en 10 años. Y lo que intentamos es compartir. Y desde un punto de vista pragmático. Sabes que cosas glamurosas ya hay muchas en, ¿no?, Internet. Hay que decirle a la gente que quiere montar un negocio que es difícil. Que está muy bien ilusionar, pero que para montar un negocio hay que saber de negocios, ¿no? Y que la gente antes de montar un negocio, pues haga un buen modelo de negocio, un presupuesto, y que lo vea todo de manera más pragmática de cómo se ve, porque si no al final es peor. Al final el 50% de las pymes en España no duran más de 5 años, el 22% no dura más de 2 años. Este es un problema muy grave. Porque al final es el dinero que hay que devolver de alguna manera. Y nos gusta ser pragmático, también, ¿no?, que la gente tenga pasión, ilusión, pero ser pragmáticos. Y sobre todo, que está muy bien lo de la innovación, pero sobre todo hay que dar calidad y ser eficiente. ¿No? Si tú hacéis un buen reportaje de calidad y sois eficientes, el 90% ya está ganado. Con actitud innovadora, siempre. Pero no hay que obsesionarse con esto de la innovación fuera de casos muy concretos donde es necesaria porque es un sector que está cambiando, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. ¿Preferís por ahí? Por ahí. Bueno, pues esa era la intervención de Ferran Adrià a los medios de comunicación. Vamos a ver ahora dentro de unos instantes. Ya nos vamos a quedar con la señal de la parte del salón de plenos, porque es donde, como ya os decimos, se va a poder escuchar, se va a poder seguir la intervención. Van a participar la consejera de Agricultura, Miguel Ágoros Marcos, el presidente de la Diputación, además de el alcalde de León, por supuesto, y también desde la Fundación, desde la Dirección de Empresas de Telefónica. Bueno, pues es la imagen en directo, como os decimos,
desde aquí, desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de León. Premiado manjarín de plata, además de por su implicación. Ferran Adrià, en directo, a través de 987. Son las 5:05 de la tarde. A través del proyecto Manjar de Reyes. Tiene la palabra el alcalde de León, don Antonio Silva. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Querido Ferran Adrià, bienvenido a esta a tu casa. Querida consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, querido presidente de la Diputación, querido Pedro Palacios, representante y responsable del sello Capital Española de la Gastronomía, y, como no, querido leonés Juan Carlos Morán, que tanto ha hecho por este encuentro aquí en León. Autoridades leoneses todos, hoy León está de enhorabuena, y está de enhorabuena porque recibe al mejor cocinero del mundo, al mejor chef del mundo. A mí me gusta más la palabra cocinero del mundo. Recibe a Ferran Adrià. Y lo recibe, además, aquí, en la casa de todos los leoneses, en esta que ya es su casa. En este salón de plenos que representa a los leoneses, que representa a la ciudad de León. Un Ferran Adrià que para unos es 3 estrellas Michelin, que para otros es una de las 100 personas más influyentes del planeta, que para otros es hijo de Ginés y Josefa, que para nosotros es eso y muchísimo o más, pero lo hemos podido comprobar, esa persona accesible, esa persona sencilla, esa persona incansable y esa persona que transmite su experiencia y que transmite su saber, su buen saber hacer a quien quiera recibir esos mensajes. Ferran Adrià, hoy, en este acto sencillo, pero en este acto entrañable, queremos trasladarte el cariño, el reconocimiento y el agradecimiento de todos los leoneses. El cariño, el reconocimiento y el agradecimiento en forma de este acto, pero también en forma de un aplauso sentido, de un reconocimiento también sentido. Fuiste, como ha señalado Isabel en la introducción, uno de los primeros, por no decir el primero, que apoyaste a León como capital española de la gastronomía. Y has sido, pues, uno de los que nos has visitado y honrado con tu presencia. Hoy no vamos aquí a hablar de esos sorbetes salados o de esa cocina nuclear o de esa gelatina líquida. No, hoy vamos a hablar aquí de cariño y vamos a hablar de agradecimiento. Y eso es lo que queremos trasladarte en este acto y con esta entrega de nuestra seña de identidad de la capital española de la gastronomía. ¿Qué mejor maridaje como el que hemos tenido durante todo este proyecto y esta realidad entre la ciudad y la provincia, entre los productores y los gastrónomos y los restauradores de toda la capital y de toda la provincia, que hacer este maridaje entre la capital española de la gastronomía y el mejor cocinero del mundo a través de nuestro símbolo, del manjarín de la capital española de la gastronomía. Una capital que lo has podido vivir y lo has podido sentir, está volcada en ese sello que es un sello
de calidad, pero que también es un sello de responsabilidad. Y nos queda mucho trabajo por hacer. Y es verdad que la capital española de la gastronomía tiene el apellido del año 2018, pero León y los leoneses y los productores y todos los profesionales del sector queremos que esta capital española se prolongue en el año 19, en el año 20 y en años sucesivos. Y para ello tenemos que aprender y para ello también tenemos que copiar, aprender y copiar de los mejores. Y hoy tenemos aquí a un maestro del que queremos aprender y del que queremos recibir sus mensajes. Y por eso los leoneses, todos los leoneses y muy especial los vinculados a todo lo que es el sector amplio de la gastronomía y de los productos de gastronomía de León, te estamos tremendamente agradecidos. Y por eso te damos las gracias, por eso te decimos esta es tu casa y por eso te decimos gracias, maestro. Muchísimas gracias, Fernando. Pues, alcalde, consejera, Ferrán, compañeros, autoridades leoneses, creo que lo ha dicho magníficamente el alcalde y, por tanto, sería reiterarme. Cariño y agradecimiento y, además, creo que reconocimiento por parte de la sociedad leonesa y también me gustaría, en nombre de la Diputación, 208 municipios menores de 20.000 habitantes, casi 1.400 pueblos, te lo voy a decir muy brevemente, pero también, además, el reconocimiento de todos esos ciudadanos del medio rural. Ciudadanos del medio rural que, por invitación del alcalde de León, que creo que tuvo la magnífica idea de extender eso de la capitalidad gastronómica cuando se inició su andadura, a también lo que significaba una marca reconocida en León, y que bien conoce la consejera, que es la marca Productos de León. Esa marca, esa vitola, que nos identifica como Productos de León a más de 500 empresas hoy, que lleva 30 años de andadura, que este año celebrábamos en el magnífico Palacio de Congresos y Exposiciones de León el 25 aniversario de una feria en la que solo había 84 pequeñas empresas. Digo pequeñas porque en su mayor parte son pues de carácter familiar, artesanal, pequeñas y medianas empresas con un origen artesanal, pero que han sabido adaptarse e innovar permanentemente, que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Y lo que hicimos hace muchos años, lo que se ha hecho siempre, es se ha roto el miedo al mercado. Tenemos vinos tan buenos como los de cualquiera, ya no voy a decir mejor, tanto en Tierra León, ahora se acabó ya lo de Tierra, Deo León y Deo Bierzo, ambas, dos variedades en cada uno, la Mencía y el Godello en el Bierzo, y el Pietro Picudo y el Albarín en esta tierra. Son algunos de los muchísimos ejemplos que podríamos poner, porque tenemos casi toda la gama de la huerta, casi toda la gama de productos. No olvidemos el Botillo, tan conocido en lugar donde tú bien sabes, en Cataluña, donde lo llevó en su momento pues un leonés allí, como otros muchísimos productos. Pero también tenemos un producto muy singular del cual hablabas esta mañana, la cecina. Creo que es el producto único, exclusivo de nuestra provincia. Hay muchos, tenemos otros muchos, tenemos los mejores quesos, las mejores carnes, los mejores chorizos, y cuando se dice tenemos los mejores es porque es verdad. Y como siempre todo se puede demostrar, pues yo creo que en estos días, en el tiempo que nos acompañes, y yo te pediría que te acuerdes de León, que yo sé que entre los fogones, ahora ya más dedicado a las charlas, desde luego, estar contigo, yo he estado esta mañana unos instantes, pero estar con Ferran es una bomba, una tormenta de ideas, más que una bomba, digo una tormenta de ideas permanentemente, y yo creo que eso tenemos que aprovecharlo también y desde luego aprender de lo que él hace, de lo que él nos dice, de cómo trasladarlo, de todas esas cosas que por la mañana nos enseñaba y quería saber, y de hecho supo más cosas de las que algunos sabíamos, desde el origen de la cecina, que le interesaba, para que os hagáis una idea, hasta el conocimiento de la ciudad de León a su perfección. Gracias, Ferran. Yo creo que, pues en nombre también de esa otra parte, el alcalde Antonio representa a todos los leoneses, a mí, a los otros, que los que quedamos en los pueblos, cada vez más despoblados, por desgracia, cada vez con más problemas, pero que tenemos que seguir luchando por ello, por los pueblos de esta provincia, que también nutrimos esa
despensa leonesa y que buen sabor también da a los demás. Gracias por estar aquí y también te entregaremos una pequeña, muy pequeña muestra de lo que son los productos de León. La chaquetilla conmemorativa de la capitalidad gastronómica y el manjarín de plata. Primero voy a hacerle entrega de la chaquetilla. Es un placer estar hoy aquí desde León, reino de Castilla y León, a un rey de la gastronomía, Ferran Adrià, que hoy nos acompaña y que seguramente a partir de hoy va a tener un poquito más de cariño hacia los productos de León, hacia los productos de Castilla y León, porque los puede conocer directamente. Y sobre todo, no solo ha podido conocer los magníficos productos que tiene esta tierra, sino también a quienes realmente hacen que esos productos sean así de estupendos, que son precisamente nuestros productores, nuestros agricultores, nuestros ganaderos y los fantásticos artesanos y empresarios del sector agroalimentario que tiene esta tierra. Por eso creo que es un momento importante, es un día importante para León y para nuestra comunidad autónoma el hecho de que hoy Ferran Adrià esté con todos nosotros, esté en esta capitalidad gastronómica. Yo también quiero agradecer a Juan Carlos, siempre preocupado por nuestra comunidad autónoma, siempre preocupado por su León. Lo lleva desde donde está, desde Telefónica, desde Telefónica, a donde puede ayudar a su comunidad, a Castilla y León y a su provincia, a León.
Creo que debemos aprovechar lo mucho que sabe Ferran Adrià, debemos aprovechar su sabiduría para seguir mejorando la gran calidad de nuestros productos. Castilla y León es la gran despensa de productos de calidad de Europa. Tenemos 69 figuras de calidad en productos en Castilla y León, el 25% precisamente de León y de la provincia de León. Estamos hablando de magníficos productos, desde las frutas del Bierzo, de la manzana, la pera, la cereza, hace poco reconocida como figura de calidad, los vinos, los quesos, la cecina, estrella sin ninguna duda, que precisamente esta mañana hemos dado un empujón para seguir avanzando, para que siga creciendo y para que cada vez la conozca más gente y puedan disfrutar, no solo en León, no solo en nuestra comunidad, sino a lo largo y ancho de todo el mundo, de los magníficos productos que tiene esta tierra. Una vez que consigamos que nos conozcan, el resto lo tenemos hecho, porque cuando se conoce, se compra, y cuando se compra, se genera actividad económica y, por lo tanto, mayor necesidad de producto, más empresas y, desde luego, más desarrollo en el medio rural y en nuestros pequeños pueblos. Es muy importante el que se conozcan nuestros productos, pero es igual de importante el hecho de que se reúna con emprendedores. Necesitamos emprendedores en el territorio, necesitamos que se conozcan las posibilidades que tiene el sector agroalimentario, que se conozcan teniendo los pies en la tierra, con información suficiente, sabiendo a lo que nos enfrentamos, pero sabiendo también todas las líneas de ayuda que tiene la administración autonómica, local, regional y fundamentalmente el compromiso con los productos de calidad que tiene el sector primario en Castilla y León. Por eso creo que es fundamental todo lo que hoy se está haciendo en León, vinculado a este León Manjar de Reyes, el que se conozca la materia prima, el que se conozca a los productores y el que se busque emprendedores que puedan iniciar su actividad para impulsar la producción, la transformación y la venta a lo largo y ancho del mundo. Hoy las redes sociales nos permiten, las plataformas de comercialización nos permiten vender en todos los países. Precisamente ese es el objetivo, seguir creciendo, seguir impulsando nuestro sector primario, seguir colocando nuestros productos, porque son los mejores, en los grandes restaurantes, en los grandes puntos de venta del mundo y de la mano de personas, del mejor cocinero como es Ferran Adrià, sin duda lo tendremos muchísimo más fácil. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por invitarme a todos a estar esta tarde con todos ustedes. Gracias. Interviene don Ferran Adrià. Bueno, buenas tardes, alcalde, consejera, presidente. Y gracias a todos por estar aquí. Y muchas gracias por el premio. Yo siempre digo que los premios, los reconocimientos se tienen que disfrutar mucho porque la vida es muy dura. Todos tenéis problemas, ¿no? Cada día. Y cuando te dan un reconocimiento, un premio, hay que disfrutarlo mucho. Muchas veces me dicen, pero tú ya tienes muchos premios, tal. Da igual. Me podéis dar todos los premios que queráis, que me encantan. ¿No? Pues es verdad, ¿no? Porque es un ejemplo de cariño. El cariño, he llegado esta mañana a las 11, ¿no? Y el cariño de todos los leoneses, ¿no? Que me habéis dado. Y simplemente, ¿cómo lo podré devolver? Pues siendo embajador, ¿no? De León. Intentaré, ¿no? Cuando vaya por el mundo, pues hablar de León, ¿no? Lo máximo posible. Con Telefónica, cuando vamos a muchos lugares, lo que queremos es compartir, nada de enseñar. No queremos ser dogmáticos. Las cosas se pueden hacer de mil maneras. Y cada lugar, en cada momento, es diferente. Entonces, no funciona que yo os dé una fórmula. No, hay que hacer las cosas así. Sí que os puedo decir que cualquiera puede conseguir cosas extraordinarias. Yo soy un chico de barrio, como muchos de vosotros seguramente, gente normal, trabajadora, de familia trabajadora, y que en un lugar, en Rosas, creo que 20.000 habitantes. Pusimos, ¿vale?, una bandera en el mundo. Entonces, León puede hacer lo que quiera. Depende de vosotros y vosotras. Da igual si tiene 200.000 habitantes o 200 millones. Da igual. Podéis conseguir cosas inimaginables.
Y esto es importante comprender, que para hacer esto hay que comprender qué es León. Claro, y lo dice alguien que no tiene ni idea, ¿sabes? No, que vengo aquí. Pero, por ejemplo, yo he hecho una pregunta muy tonta, ¿no? Que por qué hay tanta gente del Barça en León. He preguntado, no sé, los que soy del Madrid, lo siento, pero bueno, pero es que hay mucho culé aquí, ¿no? Claro, y manda la explicación que César, ¿vale? El futbolista de León, que ha sido el máximo goleador del Barça durante años antes de que llegara Messi, es de aquí. Y es normal que, no, que hayan tantos culés y tengáis, no, pues cariño, no al Barça. Y esto puede parecer una simpleza, pero esto sería un símbolo para hacer, ¿vale?, un cordón umbilical con Barcelona. Porque yo me juego el cuello que el 99% de los culés no sabemos que César era de León. Y estas son cosas a veces tan evidentes, ¿no?, que uno lo ve, ¿no?, lo ve por texto y no se da cuenta. Y seguramente os pasa, como me pasa con Barcelona, yo soy Hospitalet, una ciudad al lado de Barcelona, que ves cada día cosas y bueno, no le daré importancia, ¿no? Bueno, pues sí, está bien, ¿no? Ahora estaba viendo, ¿no?, pues esto le he dicho que me dejara este, ¿no?, este símbolo. Esto es una obra de arte. Esto no es que, es súper moderno. Pero súper moderno. Claro, vosotros lo habéis visto seguramente millones de veces. No lo veis. No, el León, vamos, yo que lo he visto por primera vez, yo creo que es, vamos, cualquier artista contemporáneo le encantaría, no, saber el cómo, el por qué, y tenéis que utilizarlo más. ¿Vale? Seguramente lo tenéis que sacar, ¿no?, y convertirlo en un logo, ¿vale?, contemporáneo tal, pero es una auténtica maravilla. O este libro, que yo es un libro de referencia que tengo, ¿no?, es un libro muy importante, porque, claro, León ha sido muy importante en la historia. Sí, pero hay que saberlo. Hoy he preguntado a 12 personas cuántos años hace que existía la cecina en León. Ha sido el 13 el que me ha contestado. El León, ¿eh? Claro, sí, antes de los romanos. Claro, no lo sabían. Antes de los romanos ya había cecina, hay pruebas, tal, un señor, ¿vale?, un gran experto. Y esto es importante porque, claro, en un momento donde el valor cultural es tan importante y al final queremos turismo de calidad, el turismo cultural, el turismo gastronómico es vital para esto. Hay que poner las cosas en valor. Pues si no pones en valor, no tiene la obligación de la gente de enterarse. Es decir, esto hay que venderse. Estamos en un país que nos da vergüenza vendernos. No, cuesta mucho. Uy, ¿qué dirán? ¿Qué dirán esto? Pues dirán nada. Claro, si tú no te dices que eres el más guapo, ¿cómo quieres que te lo digan? Claro, hay que controlar la vanidad. No hay que ser nunca, ¿no?, ego, pero un poquito de vanidad está bien, ¿no? A todos os gustan que eres guapo, ¿no?, o guapa, o a algunos os gusta que te digan que eres feo. A nadie le gustan, ¿no? Tú eres muy feo, no me gustan, te digo que eres muy guapo. Entonces, es muy importante que pongáis en valor, ¿no?, León y todo lo extraordinario que tiene. Si esto es hacer un inventario, ser pragmático, ser analítico, dejar a veces el corazón para la segunda fase, porque hay que analizar las cosas, no estáis solos, ¿no? Hay muchas ciudades en el mundo, ya ciudades en España que quieren competir contra vosotros. Es normal, todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a ser una referencia en el turismo gastronómico, y esto hay que vivirlo con una normalidad, siendo competitivo, ¿vale?, y saber que te tienes que esforzar y tienes que explicarlo. Hay un trabajo importantísimo en esto. Vivimos en una sociedad donde sabemos la alineación del Barça del año 55, ¿no?, y no sabemos el origen de la cecina. Hay cosas que fallan, ¿no? Hay cosas que seguramente sería interesante contextualizar. Yo creo que León tiene potencial, me ha explicado el alcalde, que hay casi 1 millón de turistas. Es importantísimo. Barcelona, yo soy de Barcelona. En el año 92, no es la ciudad cosmopolita que tenéis en la memoria ahora. Fueron los Juegos Olímpicos y después que se convirtió. ¿Y sabes qué lo hizo cosmopolita? El turismo. El Barcelona es lo que es hoy gracias al turismo, a que vienen
personas de todo el mundo que nos hacen, ¿vale?, ser una cocina cosmopolita. Aprendimos, vivimos, nos convertimos en modernos. Y aquí tenéis algo muy importante, que es esto, es el turismo. Cuidarlo. La gastronomía es esencial para un turismo de calidad. El turismo de calidad va ligado, en la mayoría de veces, con una calidad. Entonces, cuidar esto. Entonces, la gastronomía es importante. Y la cocina es muy importante. La gente ahora, oye, otra vez un cocinero, venga. Ah, no. O esto de Masterchef, venga, pero si no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Vamos a estar una semana sin que nadie cocine en León. Está prohibido cocinar. Está prohibido, no se puede cocinar. El 25%, 25-30% del Producto Interior Bruto de León se va afuera. ¿Para qué abriría la consejera? Perderías el trabajo, consejera. Bueno, durante una semana, claro, ¿por qué? Porque ¿para qué quieres agricultura si no se cocina? Si no quieres ganadería, ¿para qué se cocina? Fíjate las cadenas de distribución. Todos los supermercados, ¿para qué quedaría si no se va a comprar? Todos los restaurantes de hotel, ¿para qué quedaría? No había turismo, nadie comería. Sí, no lo digo porque parece que esto sea un juego, ¿sabéis? No, unos cocineros que están allí jugando. ¿Cómo que jugando? Y por esto es tan importante. Claro, porque si tú en los hospitales tienes una buena cocina, hombre, fíjate que León se convirtiera en el lugar que mejor comen los enfermos del mundo. ¿No? Que tuvieran los mejores comedores de hoteles de 3 estrellas, no de 5. Ser bueno en 5 estrellas de lujo es muy fácil. Lo difícil es ser bueno en un hotel de 3 estrellas que tenga un desayuno, ¿vale?, acorde al precio y que esté bien. Entonces, la cocina es muy importante, muy importante. Y la innovación. Ahora vamos a ir a dar una charla, ¿no?, aquí con Telefónica sobre esto de la innovación. Yo creo, ahora lo contaba, creo que hemos hecho unas 500 conferencias en 10 años. Cuidado lo que estoy diciendo, ¿eh? Con Telefónica, fíjate la gente que hemos llegado, ¿vale? Hemos ido a veces a Brasil o a Chile y en 3 días a hacer 10, 12, 14 conferencias. Y siempre hemos intentado ser lo más realistas posibles, ser lo más pragmático. Para mí sería muy fácil vender aquí populismo, todo fácil en la vida, chicos, chicas, todos podéis ser creativos, tal. Esto es mentira. No todo el mundo es igual. Yo jugaba a fútbol. Me entrenaba cada día. Tenía pasión. Como veis, no soy Messi. Ah, y esto hay que explicarlo. Hay que explicar que cada uno va a tener un talento y que te tienes que mirar al espejo en la vida qué quieres ser. Y a partir de esto, no marcarte objetivos. Porque si no, vas a fracasar. Teniendo éxito, no vas a ser feliz. No confundas el éxito con la felicidad. Y todas estas cosas son las que intentamos con Telefónica transmitir. Pues todo lo otro es fácil. No. Todo lo otro, vamos a internet y gente que vende motos está. Bueno, pero la vida no es tan fácil. Todos los que estáis aquí sabéis, vuestros hijos, vuestros tal, lo que cuesta, ¿no? Que salen de la universidad y tienen un sueldo de 1.000 euros. Y esta es una realidad. Y esto hay que explicarlo. Porque un cocinero profesional, bueno, va a tener que ganar lo mínimo 2.500, 3.000 euros al mes. Y si se va de jefe de cocina mañana a un hotel fuera, aquello, un país fuera, va a cobrar 140.000 euros brutos. Ahora estamos hablando, hostia, un oficio de cocinero, profesión, ¿sabes? No. Y todo esto hay que explicarlo. Y resulta alguien que lucha en una universidad y tal por las situaciones, porque hoy en día, ¿vale?, cambia, pues no vale. Y todo esto es lo que intentamos explicar. Intentamos explicar que está muy bien innovar, pero estamos un poco abducidos con esto de innovar. Lo que hay que hacer es calidad. Si tú haces las cosas bien, tienes mucho ganado. Si eres eficiente, porque una pyme somos pequeñitos, no tenemos recursos. Hay que ser eficiente, con poco dinero, hacer mucho. Sí, si haces calidad y eres eficiente, tienes casi todo ganado. Y tienes que tener actitud innovadora. Actitud. Hombre, hoy en día las redes sociales son importantísimas para un restaurante. Un restaurante tiene que tener un software de gestión. Esto es adaptarte, ¿vale?, a los tiempos actuales, tener una actitud innovadora. Y esto es lo importante, este pragmatismo, cuando lo trasladas
a todo es cuando haces que una ciudad, un país, una provincia vaya para adelante. Estados Unidos, no guste, ¿no? Es el país más importante del mundo, más poderoso, porque tienen en su ADN la innovación, la actitud innovadora. Y es importantísimo que a vuestros hijos en el futuro transmitáis esto. Y esto es lo que intentamos con Telefónica hacer, compartir y que cada uno decida. Porque lo más importante que hay en la vida es la libertad. Que cada uno decida lo que quiera, pero transmitir. Pues muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Y muchas gracias por el premio. Bueno, pues este ha sido el acto en el que hemos escuchado en directo la intervención de Ferran Adrià aquí en este salón de plenos, con muchísimo público, como habéis podido comprobar. Antes de nada, vamos a intentar charlar unos instantes, primero con el alcalde de León, Antonio Silván. Que está aquí con nosotros. Como podéis comprobar, pues bueno, ha sido mucho público el que ha venido hasta aquí, hasta este salón de pleno. Son las 6 menos 20 pasadas en directo. Estamos enseñándoos lo que sucede aquí en este acto especial, ¿no? Con Ferran Adrià como protagonista, y vamos a charlar ahora, como os decimos, con el alcalde de León. Mariví. Bueno, pues como podemos comprobar, como todo el público, que también quiere sacarse una foto aquí en este salón de plenos, un salón de plenos que, por cierto, hay que recordar, es un salón de plenos extraordinario, extraordinario. Estás aquí en este momento para recibir. Bueno, se están sacando fotos en un salón de plenos que, por cierto, ya lo decíamos antes, cuando vienen las personas aquí a León, alucinan, y perdona la expresión, con este salón de plenos magnífico para este tipo de actos también. Hombre, claro, esta es la casa de todos los leoneses y de todos los que nos visitan, ¿no? Y hoy hemos tenido la suerte de tener, y el honor, de tener al mejor cocinero del mundo, ¿no? Que nos ha trasladado mensajes muy prácticos y que tenemos que aplicar, ¿no? Que depende casi todo de nosotros mismos, de que nos creamos las cosas. Esos son los mensajes importantes que hay que sacar siempre de estas personas que conocen tanto, no solo de la gastronomía, de muchos otros sectores, pero aplicarlo a su forma de vida, cualquier otro tipo de acción, sin duda será un éxito rotundo. Convencido de ello. Yo creo que son mensajes transversales. Claro. Y luego cada uno lo podemos aplicar en el sector en el que desarrollemos nuestra actividad. Pero que está al alcance de nuestra mano es una realidad, ¿no? Y hoy nos
ha visitado un maestro, un gurú, el mejor cocinero del mundo. Y hoy había aquí muchos profesionales de la gastronomía, de la cocina, de esos fogones que tanto dan, que tanta actividad económica generan y que tanta proyección a una ciudad y a una provincia como la de León transmite, ¿no? Y eso es lo que queremos, seguir poniendo a León en el mapa, seguir diciendo que León merece la pena, que León tiene grandes profesionales, que León tiene grandes productos, que León, por supuesto, es un referente en muchos aspectos y también en este año especialmente la capital española de la gastronomía nos da esa palanca de difusión. Que no acaba dentro de 2 meses, que esta actividad no continúa por muchos años. Para nada va a acabar el 31 de diciembre, vamos a continuar con un mensaje también claro, León, manjar de reyes, y unidos todos, Diputación, las instituciones, Ayuntamiento y por supuesto los productores y por supuesto los profesionales de la gastronomía, nos va a permitir seguir disfrutando de esta capitalidad muchos años. Están esperando para sacar una foto, ¿no? Voy a hacerme la foto. Gracias, alcalde, gracias. Bueno, la foto aquí de familia, ¿no? Con algunas de las personas que han llegado hasta este salón de plenos. Aquí profesionales, después de esa imagen que acabamos de ver, profesionales de la hostelería que han venido hasta aquí, Arturo, el restaurante del Capricho, Rubén, del Rúa 11, dos referentes aquí además en el centro. ¿Qué os han parecido las palabras de Ferran Adrià? Pues me ha parecido una persona con las ideas muy claras y por eso es lo que es hoy en día. Y por eso ha llegado a ser el mejor del mundo, Arturo. Exactamente, la verdad que, aparte de cocinero, de verdad, comunicador extraordinario, ¿eh? Ha dicho muchas verdades. A ver si nos las apuntamos aquí en León. Me ha parecido una gran persona, de verdad. Ha sido muy interesante. Nos quedamos, por ejemplo, con esa de más que ser excelente, ser feliz con lo que cada uno hace. Es difícil gestionar el éxito y una persona como él, lo ha demostrado. Claro. Para, como decimos, como hemos dicho, llegar a donde ha llegado. Gracias por atendernos, esperamos que os haya gustado, ¿eh? Gracias. Y hasta la próxima, gracias. A vosotros. Gracias. Mira. Bueno, es otro acto, esto es un acto paralelo, ¿eh? El que estamos viendo aquí en el salón de plenos del Ayuntamiento de León. Bueno, pues con esta imagen nos quedamos ya, nos despedimos desde aquí. Mañana volvemos a partir de la una del mediodía desde Vega Cervera, porque ese es otro de los actos singulares el que tenemos en Vega Cervera con su Feria de la Cecina de Chivo. Gracias por estar ahí, gracias por haber seguido en directo lo que sucede. Os lo llevamos a través de 987. Gracias a todo el equipo de 987, Aurora Fava en la realización, Alejandro Cuervo, Raúl Redondo en las cámaras, Elena Santomeña también pendiente de la realización, Silvia Astorga con las redes sociales, Guzmán Alfajeme pues viendo lo que tiene que hacer de aquí a dentro de unos años. Gracias por estar ahí. Seguimos en 987. Adiós.